Hola, muy buenas, nenicos y nenicas. Bienvenidos a mi canal, Rosa Naranjo. Bien, pues como veis, me encuentro con una versión nueva de Blender. Concretamente con la versión 2.71. 2.71. Concretamente, lo voy a ver, la versión 2.71, ¿vale? Que la hemos instalado, hemos actualizado la versión que teníamos y, bueno, por principio lo más novedoso es que aquí, como veis, pues lleva las pestañitas nuevas que, bueno, como voy enseñando, os voy enseñando lo que es. Vamos a ver. Os fuimos pasando. Vale, pues esto sí, por aquí, vamos moviendo, según nos haga falta. Bueno, pues aquí tenemos lo general, ¿vale? Las herramientas generales, de mover, rotar, escalar, simetría, ¿vale? Lo típico, ¿vale? Luego tenemos la parte que tenemos aquí, de agregar, ¿vale? Lo he puesto aquí, ¿vale? Aquí, pues, hay que acostumbrarse, ¿no? Porque si estás acostumbrado a irte aquí, a añadir. Aquí había antes el añadir y entonces lo tenías todo. Bueno, hay que acostumbrarse ahora a coger de aquí. Pero al principio lo veo el cambio, lo veo bastante chulo porque está más organizado. Y bien, os explico cómo va. Bueno, he hecho lo de las manetas, ¿vale? Con la superficie del noob que se cogen. Cosa curiosa. En parte de aquí de agregar. En vez de estar metidas aquí, en este módulo, o en su defecto, en este apartado de aquí, están aquí, en agregar, y toda esta parte de aquí nos han puesto unas cuantas acciones aquí, y el resto se quedan, pues, por ejemplo, la superficie NU quedaría aquí, ¿vale? Bien, como es siempre, pues moderado, ya sabéis cómo es. Vamos a hacer el ejemplo, como nos falta ahí en la derecha. Vamos a hacer la maletica esta pequeña, ¿vale? Bien, que sería lo mismo de la misma manera que hemos hecho esto. Para ello, cogemos y seleccionamos la capa, para que no nos moleste la otra parte, lo otro que hemos modelado, y agregar superficie círculo noche. Ya está. Y ahora esto lo escalamos. Aquí vamos a hacer. Lo rotamos sobre eje X con R y luego X para rotar sobre el eje que queremos. Lo llevamos un poquito para arriba, para que nos sobre, ahí. Bien, otro inconveniente, según lo veáis, o ventaja, según lo veáis, ventaja que está más organizado, inconveniente que si estamos trabajando aquí y queremos duplicar, tenemos que pinchar primero aquí y luego darle a duplicar. ¿Vale? Luego GZ. O utilizar el acceso rápido, que es otra opción. El acceso rápido, pues ya sabéis que nos venimos aquí y vemos que Shift D. Vale, pues Shift D, eje Z para que no se nos mueva el sitio, y vamos a llevarlo, escalamos, rotamos eje X, un poquito de ahí, Shift D. GZ, lo mismo, rotamos eje X, Shift D, GZ, rotamos eje X, Shift D, GZ, escalamos. Shift D, GZ,
está. Rotamos, así aquí. Escalamos. Shift D, Z. Escalamos. Bueno. Vale. Bien. Ahora le marcamos. Usamos el botón central del ratón o rueda del ratón, hacia, lo giramos y vemos que esto hay que hacerlo B, seleccionamos todo, escalamos eje X para hacerlo más fino. Bueno, pero mentira. Bueno, sí, más fino, pero hay que tener en cuenta que seleccionamos esta parte de aquí, incluso esta creo, a ver, vista derecha. Hay que tener en cuenta esta parte de aquí. Esta quedaría más aplastada sobre el eje X, mucho más aplastada. Y rotaremos sobre el eje Y. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene que ser así para que agarre a la hora de hacer el cambio del plato. Esto se va a hacer cambio de plato, cambio de piñón. Entonces, tiene que tener esa, pues, esa forma. Desmarcamos B. Todo esto hecho a ojo, claro está, que si utilizamos fotos de varias perspectivas va a ser mejor. Pero la técnica será la misma. Objeto, unir, modo edición, superficie, en vez de emparentar, guardar lo que ahora se llama, hacer segmento. Y ahora, ¿vale? ¿Veis por qué se ha hecho eso así? Porque si vosotros cogéis y veis el cambio de inicio de carrera, veréis que la maneta pequeña tiene que llevar esta forma así hacia afuera para que ahí el dedo sea fácil de... ¿vale? Pues nada, lo he hecho. Ahora, pues, hay que subir como lo típico. Objeto. Y convertirlo a malla. Bueno, si queréis... una cosa. Si queréis... antes de convertirlo a malla... si queréis ajustarlo y no vayamos de edición con los tirantes estos, lo podéis adaptar como queráis, ¿eh? También es una posibilidad. ¿Vale? Pero yo directamente lo convierto a malla y a la continuación le doy, lo solidifico. Bueno, así para ver. Queda, pues le da mucho grosor. A ver, lo sigo así y aplicar. Y esto, y ya tenemos. Ahora marcamos las demás capas y ahora no, esto pues ya lo tenemos que llevar a lo típico. Vale, entonces, vista derecha, no me queda bien, pero entonces, hay que insertarlo ahí, para que quede, pues si ya ahí se quede bien, se quede creíble, y
Bien, y ahora viene otra cosa. Bien, ahora vamos a duplicar este objeto, como he hecho antes, eje X, y lo llevamos para acá. Pero ahora esto hay que invertirlo. Una vez que lo tenemos duplicado, hacemos lo mismo que hicimos en el vídeo anterior para hacer la funda, pero con la única diferencia que en la versión nueva, esta versión, la 271, con respecto a la 269, que es la que teníamos antes, le han cambiado el nombre. Ahora ya no se llama espejo. Ese modificador se llama reflexión. Por lo tanto, tenemos que venir aquí a objeto, buscar reflexión y eje Y en este caso, para que se nos quede en la posición que queremos. Bueno, hacemos clic encima para que se nos quede fijado ya. Y ahora rotamos sobre el eje X. ¿Cuánto grado? Bueno, decimos 180. Bueno, aquí. Ya está. Aquí lo borramos porque este es que he hecho anteriormente, que había, lo había hecho con otro eje y estaba incorrecto, ¿vale? Este sería el correcto, que queda perfecto, queda igual que el de aquí, ¿vale? Y queda exactamente igual. Bueno, pues para que no se alargue mucho el vídeo, y la técnica es la misma que la que hemos hecho las manetas, pues he hecho los pedales, ¿vale? Y bueno, para que no se alargue mucho el vídeo, pues he hecho el cambio de piñón y el cambio de plato. Y he puesto aquí también el cablecillo. Y bueno, poco más. Faltan los tacos de freno y texturizarlo. Al de darle material y texturizarlo. De momento lo dejamos aquí así. Vemos que. Vamos a ver. Sí, lo giramos. Bueno, también le he puesto la. En vez de vuestro cierre rápido, aquí lo tenéis, ¿vale? Y bueno, pues falta eso, darle textura, poner los frenos, aquí juntar el con alguna piececilla, aquí juntar esto con el cuadro, con la horquilla, porque es para que parezca más real, aquí lo mismo, y poco más, y ya quedaría terminada la bicicleta, a falta de luego, más adelante, utilizar este modelado para hacer animaciones. Bueno, vamos a hacer un renderizado, vamos a ir primero a. Ya sabéis que si hacemos un procesado de imagen sale muy pixelado. Entonces lo mejor es irnos aquí a composición. Y aquí vamos a hacer un renderizado a ver qué tal sale. Vamos a ver, tardará un poquillo. Bueno, pues estando en composición ya vemos que sale bastante bueno la manera de poner textura, como digo. ¿Vale? Y cambio de piñón también, cambio de plato también, los pedales también, que vamos a ver esto un poco. Y de ahí le damos al G. Vale. Vale, para que veáis, para que veáis mejor los pedales, como se ven. Vale, pero aquí darle una textura que quede un poquillo mejor, en vez de piñón lo mismo, pero quede tan plano. Medio de plato también. Y aquí pues unir un poquillo con alguna piececilla aquí, esto con el cuadro, para no se vea ahí en plan churrerín, en plan chapu. Lo mismo, y ya está. Y lo cierra rápido, pues también lo hemos puesto, quedan también bien. Y ya queda poquito para terminar la bicicleta y bueno, eso es todo. Hasta el próximo.